el pleno de la Asamblea conforme a la conversación que se mantuvo, el diálogo que se mantuvo con los jefes de bancada la semana pasada, y al mismo tiempo conforme a la petición de los jefes de bancada para conformar una comisión ocasional especial que trate las reformas que se requieren para viabilizar la consulta popular relacionadas a la pregunta 3 y 6 específicamente de la elección definitiva de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en las elecciones del 2019 y al mismo tiempo para la derogatoria total de la ley de plusvalía, el día de hoy ha creado dicha comisión que estará conformada por los asambleístas Daniel Mendoza, César Litardo, Elizabeth Cabezas, Montgomery Sánchez, Jimena Peña, Roberto Gómez, Vicente Tallano, Encarnación Duche, Guillermo Celi y Fernando Burbano. Como ustedes pueden ver, la integración de la comisión está dada por 10 asambleístas de todas las bancadas y de todos los grupos políticos, con la finalidad de procesar a la brevedad posible en estos 45 días tanto esa derogatoria de la ley de plusvalía como también las reformas al Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana para la elección del año 2019 de los comisionados del Consejo de Participación que durarán en su cargo de manera definitiva. ¿Alguna pregunta, por favor? Señor presidente, buenos días. Ricardo Bravo, de la Televisión de la Asamblea Nacional. Bueno, ya nos ha explicado que, para ser precisos, ¿cuánto tiempo tiene esta comisión para trabajar? Y puntualmente, ¿cuándo se esperaría ya que lleguen los proyectos por parte del Ejecutivo hasta la Asamblea Nacional? Tiene 45 días de plazo para cumplir justamente con ese mandato. Con relación a la pregunta 3 del Consejo de Participación Ciudadana, esa reforma debe estar lista hasta el 15 de marzo de este año, porque las elecciones serán el 16 de marzo del próximo año. Entonces, para que pueda estar en vigencia para las elecciones del 2019, se requiere esa reforma específicamente. Y en los siguientes días debe estar lista también la derogatoria total de la ley de plusvalía conforme al mandato de la consulta popular del 4 de febrero. Los resultados se publicaron el día de ayer oficialmente y estamos a la expectativa de que entre el día viernes y el día martes de la próxima semana, es decir, mañana, y los subsiguientes lunes y martes, lleguen ya las reformas y al mismo tiempo las ternas remitidas por el presidente para la elección del Consejo de Participación Transitorio. ¿Alguna otra pregunta? Listo. No, las ternas van directo al pleno, ¿no? Las reformas son las que van a la comisión sobre esos dos artículos. Gracias. Sigue tu corazón, quien entrega el alma a tus sueños. Tu instinto te guía. Déjalo todo atrás y entrégate. Que tu miedo te tenga miedo. Rompe lo establecido. Solo entonces sabrás de qué estás hecho. Sigue tu corazón, porque el mundo necesita gente que ame lo que hace. UDLA. LaRepública.es. Un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea.